els hi fa molt de goig que estiguem aquí i al col·legi encara més. Val? Per què? Doncs perquè considerem que el col·legi és el col·legi de totes. Val? I el col·legi de totes vol dir que hem de fer territori. I el territori es fa, com deia aquell home, no? Caminant dos hace el camino. Per tant, considerem que com a col·legi, amb tot el que són jornades, activitats formatives, tal, ens hem de moure. Val? I que millor, diguéssim, que un dels primers punts d'aquest moviment hagi estat Girona i aquesta magnífica biblioteca i a més amb el goig de que les professionals i professionals de Girona estigueu o hagueu vingut bàsicament amb massa, diria. Moltes gràcies per ser-hi. Val? De veritat, ho dic molt sincerament. És una aposta que va començar amb l'anterior junta. Aquí tenim la Marga Los Santos, l'anterior presidenta del col·legi, i nosaltres hem seguit també amb aquesta línia. Val? Dit això, a veure, avui tenim un programa carregadet, val? Molt interessant, el Fernando, com sempre, em trepitja les escaletes, no passa nada de Fernando, ja me lo cobraré. I avui, aquí a l'auditori, tenim la presència de Gonzalo Oyarzún, val? És el bibliotecari xilè més famós del món mundial, i ens parlarà de, diguéssim, un projecte pràcticament vital i professional, que és el tema de biblioteques comunitàries, biblioteca pública, etc. Això el tindrem ara entre les 10:15, que començarem ara, i les 11:15. Vale? Després tindrem una pausa cafè per fer el cafè. I després, de 12:15, tindrem l'àgora que esmentava el Fernando, en el qual hi serà presents el mateix Fernando, la Montserrat Recasens de Tarragona, el Gonzalo Oyarzún i també tenim la presència de l'Alicia Sellers. Val? Això a l'auditori. Després, perdoneu, vaig ràpid. A 13:15 tenim una taula rodona molt interessant, que és literatura catalana d'avui pels lectors de demà, val? Amb portada per, bueno, hi participen Pep Molís, Mercè Canela, Elena Garcia i modera Mariona Vila Masgrau, és que falta les ulleres. I és un acte organitzat per el grup de treball Vic Botó i amb gent també del CLER. Val? I després, a les 2 ens aniríem a dinar, però també tenim altres activitats a l'Auditori Partit. A les 12, després de la pausa cafè, els que vulgueu anar, hi ha un taller de màrqueting digital per a la biblioteca, per a la vostra biblioteca, a càrrec del Jordi Sirac. I després, acabat això, la gent de la biblioteca us podrà ensenyar un projecte que és magnífic. Bueno, jo estic enamorat d'ell, Maria Àngels, ja ho saps, és un projecte que em fa molt de goig i haver-lo vist, que és el de la sala 33 revolucions per minut. Veureu el que és una sala d'audició analògica, és com si estiguéssiu, bueno, ja ho veureu. I després, diguéssim, tenim una visita organitzada per la gent que no vulgui ni veure un altre cop el Gonzalo, que ho entenc, i res, escolta, podreu gaudir d'una visita en diferents espais. Val? Jo ara ho deixo córrer, te doy la paraula, et dono la paraula i endavant, Gonzalo. I moltes gràcies per haver vingut. Gràcies. Aló, s'escucha? Sí. Bon dia a tothom. Upa, està un poc fuerte. Bon dia a tothom, o si se dice así, me perdonen. Mari Pupeñi, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo soy Gonzalo Oyarzún, vengo de Chile, y yo quiero primero que nada agradecer la presencia de ustedes, que se hayan tomado este tiempo para estar aquí en la mañana y conversar. Quiero agradecer especialmente al Colegi y a... ¿Cómo se llama usted, señor? Javier, eso. A Xavi, bueno, y a todo el equipo del Colegi de Bibliotecarios, por haberme invitado, por haber aceptado esta provocación. Yo lo que les propongo hoy día es un viaje. Es un viaje para hablar por el mundo, para hablar de bibliotecas y de las experiencias que hacen algunas bibliotecas, de las experiencias o del trabajo que hacen algunos bibliotecarios, muchas veces no profesionales, y que hacen un trabajo quizás más increíble que el que hacemos nosotros como profesionales. Esta presentación se llama, recibe como nombre, es la biblioteca imaginada, un jardín para sembrar comunidades. Y quisiera abrir esto con una frase de Ítalo Calvino, que dice: de una ciudad lo que nos encanta
no son las 7 o las 77 maravillas, sino es la respuesta que nos da a una pregunta que nosotros tenemos. Upa. Eso es, esa es la pregunta que yo abro ahora. ¿Qué respuesta damos nosotros como bibliotecas a los ciudadanos, a los miembros de la comunidad, a las personas, a los niños, a los adultos mayores, a los inmigrantes? ¿Qué respuesta damos? Las bibliotecas hace ya mucho tiempo han comenzado a dar respuestas bastante contundentes algunas, en términos de ciudad. Las ciudades han puesto la idea, la noción de atender a sus usuarios, a su comunidad, de una manera muy, muy, muy importante, muy contundente, muy, muy general. Y es la biblioteca donde se desarrolla una vida cultural muy importante. En algunos casos, quizás la única vida cultural que se desarrolla en algunos pueblos. La biblioteca comienza a ser un referente para muchos miembros de la comunidad, como un espacio también de desarrollo social, económico y político. Y cuando digo esto, no es simplemente una frase para el bronce, sino que efectivamente hay bibliotecas que trabajan por el desarrollo no solamente cultural, sino que también por el desarrollo político, social y sobre todo, como veremos, económico de algunas comunidades que lo requieren. Porque nosotros decimos que las bibliotecas están para satisfacer las necesidades de la comunidad, no para satisfacer las necesidades de lectura o de libros, sino que las necesidades de la comunidad, y a veces esas necesidades son salud, educación, trabajo, desarrollo democrático. Y es muy importante el rol que puedan jugar estas bibliotecas, porque en muchos lugares del mundo, en muchos pueblos, en muchas ciudades, la biblioteca es el único espacio cultural que pueden encontrar. Sobre todo cuando nos alejamos de las grandes ciudades. La biblioteca se convierte en la única institución cultural, el único referente. Y por lo tanto ahí hay una oportunidad muy grande de desarrollar un trabajo muy potente. Sobre todo cuando uno revisa el impacto cultural o el impacto social que puede tener una biblioteca, en la medida que nos alejamos de los espacios urbanos muy poblados, el impacto comienza a ser mayor, comienza a ser más importante. Porque claro, en los espacios alejados no hay tantas librerías, no hay tantos teatros, no hay tanta otra vida cultural más que la biblioteca pública que está presente en todas partes. Y no solamente para llevar cultura, sino que además para establecer una identidad. Las bibliotecas pueden ayudar o pueden contribuir significativamente a establecer una identidad. Una identidad en torno a la cultura, en torno a los libros, en torno a la lectura, pero también en torno a la memoria. En torno a la memoria propia de esa comunidad. Una memoria que termine reflejando esa identidad hacia afuera. Que termine explicitando lo que nosotros somos, nuestra historia, nuestra historia oral anterior, incluso a los libros que puede tener una biblioteca. Una biblioteca, bueno, y eso ustedes quizás lo saben mucho mejor que nosotros en Latinoamérica, una biblioteca que hable en tu propia lengua, que te hable a ti en tu propia lengua y desde tu propia historia, desde tu propia memoria. Una biblioteca que además logre acompañarte a caminar hacia el futuro, que te permita avanzar hacia el futuro, que te permita construir tu propia identidad cultural con una mirada a futuro. Una biblioteca que, como muchas hoy día, sea una intervención, un aporte también desde el punto de vista de la arquitectura, que sea un aporte de belleza, que sea un aporte de, si se quiere, modernidad o de vanguardia o de recuperación, como es en muchos casos, como en el caso de esta biblioteca en Colombia del arquitecto Salmona, la Virgilio Barco, que es la recuperación de un terreno que estaba perdido y ahí se hace un parque y en el parque se hace una biblioteca.
Las bibliotecas también pueden ser espacios de recuperación de territorio. Las bibliotecas pueden ser espacios de recuperación de barrios que han estado perdidos o abandonados muchas veces por las administraciones. La biblioteca puede ser una gran oportunidad para levantar estos barrios o para cambiar la historia. Les quiero hablar de esta en especial, de la Biblioteca de San Pablo, que hace unos días atrás cumplió 12 años. La Biblioteca de San Pablo fue construida en una cárcel, donde había una cárcel, la cárcel de Carandirú. Una tristemente célebre cárcel que se hizo muy famosa y de hecho se hizo una película por haber asesinado a más de 200 reos una noche de locura de la policía. Ahí se construye el Parque de la Juventud y se construye esta hermosísima, hermosísima biblioteca de la cual hablaremos al final. O esta otra que se construye en un basurero, en el basurero más grande de Sao Paulo. La otra era la Biblioteca de Sao Paulo, esta es la Biblioteca Parque Villa-Lobos, también en Sao Paulo, que se construye en un basurero. Imagínense que en un basurero se convierta en parque y en ese parque esté una de las bibliotecas más lindas del mundo, diría yo. En ese sentido, una biblioteca puede contribuir al desarrollo integral de la comunidad. Puede o debemos, nosotros como bibliotecarios, tener esa visión. No solamente de desarrollar quizás buenas colecciones, que las tenemos que desarrollar, no solamente de tener buenos bibliotecarios, que los tenemos que tener, o buenas tecnologías, sino que para lo único que sirven esas colecciones, esos bibliotecarios, ese presupuesto y esas tecnologías, es para atender bien a las personas. Porque si no, no tiene sentido. Lo más importante en una biblioteca son las personas que van a ella, o las personas que debieran ir a ellas. La biblioteca es una oportunidad única y genial para promover la socialización de la comunidad, para promover la interacción de la comunidad, para promover el debate. De esa manera, las bibliotecas pueden volverse realmente lugares de encuentro. De esa manera, las bibliotecas pueden ser un lugar central en la vida de la comunidad, en la vida de las ciudades, en la vida de los países. De esa manera, la biblioteca se vuelve una institución relevante, importante, que tenga algún sentido para las personas, incluso para los gobiernos. Pero no solamente que sea relevante para las personas, sino que entre y que toque el corazón de la vida de las personas, que se vuelva vital. Eso, muchas de las bibliotecas que estamos viendo lo han logrado, lo han hecho. Son bibliotecas súper contemporáneas, bibliotecas que han trabajado fuertemente con la comunidad y que se han convertido en espacios democráticos, inclusivos, pero no solamente en espacios democráticos e inclusivos, sino que promocionan la democracia y la inclusión, que son ejemplos de, que son laboratorios de democracia e inclusión. Como la biblioteca que veíamos el primer día, que nos mostraba Knut, en la biblioteca de Oslo. Esos son lo que desarrollan estas grandes bibliotecas. Ese es el primer paseo que les propongo. Pero bien sabemos nosotros que hay muchas otras bibliotecas en el mundo que quizás no tan grandes ni tan bellas, también tocan el corazón de las comunidades. Ya sea trabajando con los más chicos en los deberes, en las tareas, o simplemente brindando un espacio de lectura donde no hay habitualmente, donde no hay otro tipo de servicio. Una biblioteca que no solamente da lectura, sino que también da juego. Y es un espacio para revelar a la diversión, la capacidad artística. Una biblioteca que es capaz de ayudar a organizar a los estudiantes, a los sindicatos, no solamente para la lectura, sino que para el trabajo, para desarrollar una manifestación, una protesta. Recuerdo muy bien, hace
ya 10 años atrás, cómo los estudiantes que no podían reunirse en las universidades ni en los colegios porque estaban en toma, en Santiago de Chile, y en la calle no podían andar porque, bueno, si se juntaba un grupo muy grande los detenían, usaban las bibliotecas, concretamente usaban la biblioteca de Santiago para organizarse. Y entonces en la mañana había reuniones del Ministerio de Educación con los estudiantes para dialogar y en la noche, en el auditorio, en un auditorio algo más grande que este, se reunían para organizar la protesta del día siguiente. Esos son unos chicos también de un sindicato en la comuna de San Miguel que van a la biblioteca a trabajar periódicamente en sus funciones. Una biblioteca que dé cuenta de necesidades muy concretas, muy reales y que tienen que ver con su localidad. No tienen que ver necesariamente con una colección X que determina. Una biblioteca donde se va a pasar bien, donde yo lo voy a pasar bien, donde me voy a juntar con mi amiga, con mi amigo, vamos a reírnos. No voy a leer ni un libro, voy a ir a escuchar a alguien que me cuente un cuento, voy a ir a escuchar una obra de teatro, voy a ir a escuchar un humorista, lo que sea. Una biblioteca, como las de ustedes, donde todos los días se puede escuchar un cuento en voz alta, porque sin lugar a dudas ese elemento primigenio no lo podemos perder. Debe haber siempre la voz, que fue antes que el libro, debe estar la voz contando un cuento, sobre todo promover el contar, el contarnos las historias unos a otros. Y ahí viene una primera pregunta. ¿Qué respuesta estamos dando a esos ciudadanos? ¿Estamos dando esa respuesta agradable que buscaba Ítalo Calvino en las ciudades? Las bibliotecas deben ser espacios también tranquilos para alguien que quiere simplemente ir a leer, que quiere ir a descansar. O puede ser una oportunidad para encontrar la diferencia de lecturas. O puede ser la oportunidad para que un adulto mayor pueda sentirse relevante otra vez. En muchas bibliotecas en Chile, por ejemplo, adultos mayores han usado la plataforma de la biblioteca como espacio para seguir trabajando, para hacer clases, para capacitar, por ejemplo, en castellano a inmigrantes que vienen de países que no hablan el idioma, como Haití o África. Las bibliotecas se han vuelto relevantes para recuperar a personas que todavía tienen mucho, muchísimo que brindar. Todos ustedes tienen biblioteca y saben perfectamente que las bibliotecas son espacios de lectura recreativa, de tirarse al suelo y de no importa nada. Eso es, lo entendemos bien, como lugares para conectarse, cualquier cosa. La biblioteca tiene que ser eso, o creemos que tiene que ser eso también. Esa es una de las respuestas que tiene que dar la biblioteca. No solamente esa. Porque la biblioteca es también un espacio de desarrollo humano. Y eso ya complica un poco la cosa, porque no estamos hablando solamente de lectura, sino que también estamos hablando de cómo la persona puede desarrollarse más integralmente. Estamos brindando como biblioteca espacios para que se desarrolle completamente los miembros de la comunidad, no solamente nuestros usuarios, sino que los que no van a la biblioteca. En su diversidad de género, de edad, de origen. Las bibliotecas brindan ese espacio, esa diversidad, y ustedes lo saben porque conocen a sus lectores. Quizás lo más natural es que la biblioteca, y como nos ven, es que creamos capital cultural. Una biblioteca pública, por ejemplo, crea capital cultural de forma casi automática al momento de abrirse. Cuando abre las puertas, está generando en su comunidad un capital cultural que antes no tenía. Y hablo de capital cultural
para hablar en los términos en que se habla en Naciones Unidas para decir esto, ¿desarrolla o no desarrolla capital cultural? ¿Desarrolla o no desarrolla capital social? Y las bibliotecas, claro, aparte de capital cultural, son una tremenda, tremenda, tremenda oportunidad de generar este tipo de capitales. Por ejemplo, el capital, generar capital social. ¿Qué es el capital social? Es la capacidad de una comunidad de juntarse, de comenzar a interactuar, de comenzar a trabajar juntos. ¿Pueden? Claro, la biblioteca es el lugar perfecto. Ahí a nadie le preguntan o le piden una identificación para entrar. Bueno, en algunas partes sí, pero, pero no se debiera. Debiera poder entrar cualquier persona. Y si viene descalzo, también puede entrar. Y si vive en la calle, también puede entrar. Y a cualquier biblioteca. Y cuando hablo de esto, no solamente de una biblioteca pública, sino que también de una biblioteca nacional, como muchas muy buenas bibliotecas nacionales hoy día se han abierto. Sobre todo en los países en desarrollo, la capitalización económica se ha vuelto un factor clave para el desarrollo de bibliotecas. Para la crisis del 2008, muchas bibliotecas en el mundo cerraron. En Estados Unidos, en España, en Inglaterra cerraron 86 bibliotecas públicas. Muchas de ellas no volvieron a abrirse. Se cerraron también en Grecia, en Australia, en Nueva Zelanda. En el mismo periodo y por la misma razón, por la falta de presupuesto, en países como en varios países de África y sobre todo de África Central, se abrieron bibliotecas. Porque eran la mejor oportunidad para hacer capitalización económica comunitaria. O sea, hacer inversión, porque esa inversión va a ser más rentable si tengo una biblioteca abierta que cerrada. Igual cosa, en países como África Central, vamos a ver ya un par de ejemplos, se abren bibliotecas en ese mismo periodo porque la biblioteca es una forma barata, aunque parezca raro invertir, es más económico para hacer procesos de inclusión digital. Porque no tengo capacidad, o hay ciertos países que no tienen la capacidad para establecer redes en todo el país, o para que todo el mundo tenga celulares, por ejemplo. Pero sí, sí construyo bibliotecas, genero procesos de inclusión digital. En el mundo en general, la biblioteca juega un papel clave también en la inclusión digital, porque no todo el mundo tiene acceso ni a los juegos, ni a las tablets, ni a las tecnologías que puede tener o que puede desarrollar una biblioteca. Es clave eso. Es clave porque, en resumen, la biblioteca es un espacio de desarrollo comunitario en términos muy globales, no solamente en un sentido, sino que en términos globales. Pero hay que entender que este desarrollo comunitario no puede estar centrado en la biblioteca, sino que debe estar centrado en las personas. Y tratar a las personas no como beneficiarios de los servicios, sino que como sujetos sociales. No son beneficiarios. Yo no hago cosas para la comunidad. La biblioteca es de la comunidad mucho antes que del municipio o de nosotros los bibliotecarios. La biblioteca es de la comunidad. Ellos la pagaron. Nosotros pagamos esa biblioteca. Tenemos derecho a que esa biblioteca esté amoldada al gusto y al horario y a los contenidos que nosotros necesitamos. Eso es muy importante, ver a las personas como sujetos sociales y no como simples beneficiarios de un bien que da el Estado. Les contaba de las experiencias de bibliotecas que han hecho un desarrollo social. Bueno, esta biblioteca en San Juan La Laguna, que no se llama así realmente, ha hecho un trabajo espectacular. Ayer lo comentábamos de camino a la biblioteca. Es probablemente una de las bibliotecas que a mí me produce una emoción muy grande. Después de la guerra civil en Guatemala, muchas comunidades indígenas, ante la necesidad profunda que tenían, se autogestionaron bibliotecas comunitarias.
como una manera de, primero, dar educación a los niños, pero también como un gesto de paz. Pero de ese gesto de paz pasaron al desarrollo de otras necesidades que tenían. Ahí desarrollaron este centro de negocio. Voy a contarles la historia completa primero porque es un poco más larga. Ellos comenzaron primero juntando a comunidades indígenas que desarrollaban tejidos ancestrales. Pero lo desarrollaban con los materiales inadecuados. Primero, entonces, cómo obtener las lanas o la forma de tejido tradicionales. Luego, en la biblioteca se desarrolló cómo hacer los teñidos originales, cómo teñir con los productos naturales de forma original. Y finalmente, cuando ya tienen un desarrollo muy impotente, bueno, cómo vender eso. Porque no solamente producen unos tejidos que son, no sé si hay, bueno, esa mujer en la falda la tiene así o ella tiene una mezcla. Son carísimos, son bellísimos, pero son carísimos. ¿Cómo venderlo? Y la biblioteca creó este centro de negocio para mujeres artesanas. Entonces, se capacitan en la biblioteca, usan el internet de la biblioteca, venden sus productos, venden no solamente tejidos, también venden una miel increíble que producen. En unas condiciones de pobreza que ustedes no se pueden imaginar. Son bibliotecas muy pequeñas. Juana, la jefa de la biblioteca durante muchos años, una lideresa impresionante, una mujer que es capaz de levantar la tierra, no tenía mayor educación que haber sido la hija de uno de los líderes de la comunidad. Esa fue toda su educación, haber sido la hija del líder de la comunidad. Y ahí forman este centro de negocios. Lo increíble es que ellos formaron una red, además de bibliotecas comunitarias, y cada una se dedica a una cosa distinta. Otra se dedica a capacitar a mujeres líderes. Otro trabaja con jóvenes. Otro trabaja con el desarrollo de competencias en educación. Otro a proteger a mujeres violentadas. En fin, y estas comunidades, en fin, pueden conversar. Las que estaban antes en una guerra civil son comunidades que hablan distintas lenguas, con variaciones, digamos. Este es náhuatl, pero tiene unas variaciones bastante difíciles y ellos hablan su lengua en esas comunidades, pero han logrado ponerse de acuerdo con las del lado. Esta es otra experiencia. Saltamos aquí a Ghana. En Ghana, hace 5 años atrás, a ver, perdón, en Ghana hacen los chicos de octavo nivel de educación hacen un examen que les permite seguir los estudios o no. Una de las cosas por las que se caía de manera sustantiva el 40% de los chicos era por el examen de tecnología. Solo el 60% de los niños pasaba ese examen de tecnología y por lo tanto el 40% no seguía sus estudios debido a ese gran, entre otras cosas, golpe. Sobre todo en problemas de lectura y de tecnología. La biblioteca del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Ghana armó un bibliomóvil. Yo creo que ya se... Es que con los 2 años de la pandemia, eso como que tengo que hacer un descuento. Pero pongamos 6 años atrás. El primer bibliomóvil. Y atendió 4 escuelas. En ese bibliomóvil que ven ahí y que pasa por condiciones bastante realistas, digamos, no, nada muy... Llevan estos pequeños computadores. Esos pequeños computadores cumplen 2 funciones. Lectura, porque no hay libros en las escuelas en Ghana. En general, en África Central o África al sur del Sahara, hay carencia de libros, salvo los libros que llegan regalados de los países de, no sé, de Inglaterra o de cualquier parte, que generalmente no tienen nada que ver ni con la literatura local, ni sirven para nada más que para decorar las bibliotecas. Entonces, lo que hicieron ellos es cargar libros, un montón de literatura de calidad, en esas computadoras. Los chicos leen ahí y al mismo tiempo aprenden tecnología. El
De las cuatro escuelas que el primer año hizo este servicio, los chicos pasaron del 60% de aprobación del examen de tecnologías y de lectura al 86%. Un solo bibliobús. Hoy día hay 6 bibliobuses, claro. Encontraron que era la gran solución. La biblioteca se volvió clave. Comenzó a responder a una pregunta que tenía esa comunidad. Esta le dicen la Manhattan de África Central. Se llama Nairobi, la capital de Kenia. Es la capital más rica de África Central. Hay mucho dinero, bueno, también mucha pobreza, como en todos los países en donde hay mucho dinero. Por lo menos en el tercer mundo, de los que habitamos en el tercer mundo conocemos esa realidad. Sao Paulo, en Santiago, en Buenos Aires, es eso. O en Ciudad de México. Y esta gran capital recibe una gran cantidad de inmigrantes. Inmigrantes que son de otros países, no sé, de Uganda, de otros países cercanos, pero sobre todo mucho inmigrante interno. Para quienes piensan que África es un país, les cuento que solo en Kenia hay 7 países adentro, por lo menos, los principales. Las 7 lenguas que se hablan, las 7 tribus. 7 tribus además que son enemigas entre ellos. La pobreza hace que la migración vaya acá, a esta ciudad que es más rica, que es más lujosa, la gran manzana de África Central. Esa es la ciudad. Allá al fondo ven la ciudad. Y camino al aeropuerto pasan por esto. Acá no cabe en la foto. No sé si ven que hay aquí como una trama. Ese es el asentamiento humano más grande del mundo. Hasta antes de la pandemia había 1,5 millones de personas viviendo ahí. Después de la pandemia supera los 2 millones. Se llama Kibera. Kibera significa selva. Kibera no hay calles, no hay casas. No son casas las que hay ahí, son algo. En el centro de Kibera, adivinen qué es lo que hay. Obvio, lo que hay siempre, una biblioteca. Les decía yo, las 7 tribus que no se juntan y no se visitan. Los niños de una tribu no visitan la casa del otro. Bueno, aquí Mary, la jefa de la biblioteca, dice, acá es el único lugar en todo Kibera donde se sientan los 7 niños y los 7 padres ahí en la misma mesa a compartir una tablet. O sea, si les contara los programas que han hecho ellos, son increíbles, increíbles. Un programa de control de embarazo adolescente, un programa de lectura, unos programas maravillosos que, bueno, se vieron interrumpidos muy tristemente por la pandemia, con efectos realmente muy, muy negativos. Y quisiera cerrar esta parte contándoles esta experiencia que a mí me alucina. Costa de Marfil. Una biblioteca que estaba en un sector rural, pequeño sector rural. Trabajaba con agricultores que tenían libros de agricultura, naturalmente. Cómo cosechar, cómo trabajar con la semilla, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. ¿Qué necesitaban? Capacitación. Entonces comenzaron a desarrollar programas de capacitación. ¿Qué necesitaban? No era eso solo lo que necesitaban. Cuando tú escuchas a tu comunidad, cuando tú comienzas a dar una respuesta de lo que ellos realmente quieren, puedes entender que lo que ellos necesitaban eran semillas. Puede parecer ridículo, pero las semillas que habitan hoy día y que se compran normalmente en el mercado son transgénicas. Si ustedes han comprado alguna vez un tomate en el supermercado, que probablemente sea de un rojo así redondo y que lo cortan y que no huele a nada, huele a cebolla o a manzana o a cualquier cosa, el tomate, sacan una semilla de ese y la plantan, lo que tendrán no serán tomates, serán unas cosas deformes que aparezcan. El transgénico no permite, la semilla del transgénico no permite una siguiente cosecha. Ahí está el negocio del transgénico. Entonces, ¿qué necesitaban los agricultores? Semillas
reales, naturales. Y entonces la biblioteca, junto con una ONG, se pusieron de acuerdo y consiguieron muchas semillas. Quisieron con eso una granoteca. Le prestan a la gente granos de tomate, de esto, de lo otro, pero es préstamo, ¿eh? Como una biblioteca, igual que un libro. Al año siguiente, cuando cosechan, tienen que devolverlo. Pero no solamente eso, sino que además hay trueque. Entre los agricultores pueden, o sea, hacen trueque en la biblioteca de sus semillas. Tú me traes la de tomate, yo te paso la de lo que sea. El año 2018 se transaron en esa biblioteca 3 toneladas de semillas. 3 toneladas de semillas. Es un montón para una pequeña biblioteca rural perdida en Costa de Marfil. Granoteca. Encuentran cosas en internet solamente en francés, porque, bueno, normal. Veíamos el lunes la biblioteca como un espacio de desarrollo, ¿no es cierto? Cuando veía, mostraba a Nut estas mujeres en las máquinas de coser. Muchas veces desarrollamos, nos encanta desarrollar makerspace o no sé qué cosa y una impresora 3D que lo único que nos termina sirviendo es para hacer juegos o juguetes. Bueno, salvo para nuestro amigo acá que hace otras cosas, digamos. Pero generalmente termina siendo como eso, tener el chiche de tener ahí una impresora 3D. Pero cuando desarrollas pones una máquina de coser a hacer otras cosas, puede que ese espacio maker comience a construir cosas distintas. Y eso no solamente funciona en Oslo, también funciona en Uganda. Lo mismo. En Uganda se está desarrollando un programa en esta biblioteca con Isa Maganda. Lo pueden buscar en Facebook a él. Yo quería poner una foto, pero Xavi no me dejó ahora. Él tiene un servicio móvil. El servicio móvil es una bicicleta azul con un carrito metálico azul. Y él pasea con esa bicicleta y va paseando y va llevando lectura a los niños. Es fascinante, no es bonito, es fascinante. Ahora se consiguió también una segunda, que es motorizada y que ya está un poco más cerrada. Y él desarrolla estos programas de capacitación en uso de tecnología, en uso de tecnologías a hombres y mujeres para el desarrollo y el crecimiento local. Y hace clases, naturalmente, de costura y de tejido y de tecnologías. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero es como el cursito que hacen en la biblioteca. Sí, más o menos. Pero en el caso de Marta, que es viuda de 5 hijos, esas tecnologías en la biblioteca le permiten sustentar a su familia. Ella es Marta. La biblioteca responde de manera significativa al problema que tiene ella. Sí da una respuesta al problema que tiene ella. La biblioteca es clave para dar valor en la vida comunitaria. Y es clave para desarrollar la vida entre los vecinos, en el vecindario, para darle una característica distinta. Voy a hacer una disrupción acá y voy a hablar del rol social de la biblioteca, algo que el presidente del colegio me había prohibido, pero decidí cambiarlo, y que tiene que ver con la neutralidad de las bibliotecas. Habitualmente decimos que las bibliotecas deben ser objetivas y neutrales. No solamente lo decimos nosotros, o lo creemos nosotros, o nos lo enseñan en las escuelas de bibliotecología. Estamos de acuerdo en general que la biblioteca debe ser un espacio abierto, democrático, que todos puedan acceder y que no haya sin censura. De hecho, la Premio Nobel de Literatura, la chilena Gabriela Mistral, decía, antes de eso, las directrices de la UNESCO dicen clarito, la imagen proyectada para todas las bibliotecas debe ser neutra y objetiva.
Esa es la imagen que debemos proyectar como biblioteca. La premio Nobel de literatura, la chilena Gabriela Mistral, tiene una frase muy bonita que dice que las bibliotecas son como un campo de guerrillas en silencio las ideas debaten entre sí. Y ahí persiste la idea de la neutralidad, todas las ideas, todo. Pero habemos algunos que creemos que no debe ser tan así, que las bibliotecas deben tomar partido. En determinados momentos, las bibliotecas no pueden ser neutrales. En Chile, para el golpe del 73, los militares salieron a quemar libros en la calle. Los sacaban de las casas o de las bibliotecas y los quemaban. Si no es por los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional y de la Universidad de Chile, mucho del patrimonio nacional se hubiera perdido. 10 años después, más o menos, la Biblioteca Nacional de Lituania, durante el proceso de independencia, sirvió como hospital para los civiles heridos por el ejército soviético. La biblioteca tomó partido, pese a que incluso la biblioteca pertenecía al Estado. Las bibliotecas deben tomar partido. Y ha sido tan importante ese proceso en la Biblioteca Nacional de Lituania que todos los años se hace un homenaje a esas escaleras donde murieron bastantes ciudadanos, pero sobre todo donde fueron atendidos todos los heridos por las balas. 10 años después, los bibliotecarios de Estados Unidos se resistieron a entregar la información de sus usuarios después del atentado de las Torres Gemelas. No sé si ustedes sabían, pero el FBI fue pidiendo la información en las bibliotecas y los bibliotecarios norteamericanos se negaron a entregar información confidencial de sus lectores, de sus usuarios. El año 2020, en el Perú, hubo un golpe de Estado, literalmente, dado por el Congreso al presidente, lo derrocaron y el presidente del Senado asumió la presidencia. Hasta ahí, más o menos lo normal. Eso fue un día martes. El día jueves hubo muchas movilizaciones y hubo 2 muertos. La Biblioteca Nacional del Perú, que depende de la presidencia, no depende de otro, depende de la presidencia, decidió en sus redes sociales cambiar su logotipo azul por un negro de luto. Y no solamente eso, sino que sacó un comunicado en contra de las muertes que sucedían por las protestas que acontecían en las calles. La Biblioteca Nacional del Perú tomó partido. A veces el tomar partido puede ser muy radical y puede tener que ver con la invasión y el genocidio, como lo que ocurre en Ucrania hoy día. Y las bibliotecas lo que están haciendo es construir memoria, resguardo a sus comunidades y están sacando patrimonio digital muy rápidamente. Están pensando en cómo van a hacer ya la reconstrucción. Las bibliotecas toman un rol en la sociedad. No es que sean lugares objetivos, neutrales y que estén dedicados al desarrollo cultural y bibliográfico de una comunidad. Claro, porque las bibliotecas en Ucrania han sufrido. Esa biblioteca, por ejemplo, fue completamente destruida. Completamente destruida. En mi opinión, la biblioteca no puede ser neutral. No es imposible que sea neutral frente a la segregación, la violencia, el abuso, el maltrato. La biblioteca no puede ser neutral. No se pueden aceptar las ideas. Se pueden aceptar los libros, sí, pero no se pueden aceptar las ideas que van a violentar a otros, que van a atentar contra otros. No se pueden aceptar ideas que van a agredir a un grupo, a un género, a una comunidad. La biblioteca debe ser un espacio para debatir ideas, para circular ideas, pero no para agredir a otros.
hay una campaña que ha desarrollado sobre todo los museos que habla de eso, de no neutral, no ser neutrales. Y yo me tomo en este sentido, o sea, me tomo en este sentido sobre todo de la idea, de la frase y del concepto de un premio Nobel que dijo que la neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio ayuda al que atormenta, al torturador, y no al torturado. Y entonces nosotros debemos intervenir. Un salto nuevamente, otra parte del viaje. Y esta es prácticamente casi la última porque ya veo que el presi me mira con cara de... Llegó la pandemia y tuvimos que cerrar, ¿no es cierto? Nos quedamos sin biblioteca. Increíble, no pudimos salir ni a la esquina. Sin embargo, muchas bibliotecas atendieron más que nunca. El golpe fue muy duro porque los espacios no podían volver a ocuparse como se ocupaban. Nuestras bibliotecas, llenas de gente y plagadas de servicio, estaban cerradas. Sin embargo, aquí está con un... Bueno, esta es una de las primeras bibliotecas, la biblioteca de Godoy Cruz en Argentina. Una biblioteca comunitaria popular, le llaman ellos. Una biblioteca popular que comenzó a abrir el servicio muy rápidamente, pero muy, muy rápidamente. Y lo que hicieron ellos fue una cosa bien... hoy día resultaría un poco loca, pero como no se sabía nada, no se sabía si por el tacto se pasaba el virus o no, ellos encuarentenaban los libros que iban a prestar, que se los pedían por teléfono. Llamaban, ahí está el teléfono, llamaban... o por otra vía, los encuarentenaban, se los llevaban a la casa, la gente cuando los recibía los tenía que encuarentenar 5 días más, los leían, los volvían a encuarentenar en la casa, volvían a la biblioteca y otra cuarentena. El préstamo duraba un mes, más o menos. Era un viaje largo, pero se prestó. Y se comenzó a prestar muy rápidamente. Eso pasó en muchas bibliotecas. También en Chile que yo no lo tenía registrado, lo supe muy, muy, muy después, a mediados del año 19, perdón, del año 20, también comenzó a hacer un sistema muy, muy parecido al que acabo de describir. En muchas partes del mundo, las bibliotecas comenzaron a ocupar estas impresoras 3D que nos sirven para hacer más que juguetitos, en muchos casos, salvo en el País Vasco, que comenzaron a usarlas para productos que pudiesen servir a hospitales o centros comerciales, como por ejemplo estas cosas como para abrir las puertas, etc. Pero quiero traerles este caso de una biblioteca en Inglaterra, en Ipswich, que para mí resulta muy conmovedor. Está descrito, lo pueden encontrar en la prensa, en BBC y en otros medios. Esta biblioteca, como todas, cerró. No hubo caso. Sin embargo, se distinguió esta biblioteca por una cosa súper importante. Ellos se dieron cuenta que la mayoría de sus usuarios eran adultos y adultos mayores. Y muchos de ellos vivían solos. Lo que comenzaron a hacer ellos era llamarlos por teléfono. Los llamaban por teléfono todos los días. ¿Cómo estás? ¿Ha tomado los remedios? ¿Necesita algo? ¿Quiere que le ayude? Desde sus casas llamaban a sus usuarios. La biblioteca la mantuvieron abierta en el teléfono. Chairman Osborne, la jefa de esta biblioteca, leía libros por teléfono. Le leyó a una señora de 103 años, le leyó un libro de 800 páginas por teléfono, muchas veces con mensajes grabados. El libro completo. Ella... En un artículo que yo leí decía, yo nunca, si me hubieran dicho que yo como bibliotecaria iba a terminar siendo como asistente social llamando a todos los viejos de mi comunidad, yo me hubiera reído y hubiera dicho, eso jamás lo haría. Pues eso fue lo que hizo durante casi 6 meses. Llamar por teléfono. Tomar contacto con la comunidad, que es
uno de los elementos esenciales en la biblioteca. Y ahí nos damos cuenta, ¿a qué va la gente a la biblioteca? Bueno, a eso, a socializar, a estar en contacto con la gente, a no sentirse solos. Esta es la biblioteca de Lutuvo, en Zambia. Se quemó hace un tiempito atrás una de ellas, pero ya está siendo reconstruida. En Zambia, como en muchos otros países de África Central, resuelven las cosas a su modo. En África las pandemias son de todos los años. Ellos se ríen un poco de nuestras pandemias. Dicen, sí, pero nosotros pasamos de pandemia en pandemia. Así que tenemos otra forma de resolverlo. Y ellos lo que inventaron fueron en estos patios, que también son redondos como las bibliotecas, juntaron un grupo de la comunidad y a través de cantos y de bailes les enseñaron que había que lavarse las manos, que había que toser así. Bueno, fue tal el impacto de eso. Esto es Lubuto, una localidad rural en Zambia. Fue tanto el impacto que la televisora nacional llegó a grabar eso y no solamente eso, sino que además reproducirlo con bailarines y con músicos profesionales, porque les parecía demasiado en la misma biblioteca. Aquí está el video original. Si se puede subir el audio, por favor. Aquí empieza la Tililili, se llama la canción. Ya vamos a pasar. Hablábamos de Kibera. Kibera es el mayor asentamiento humano que llegó a 2 millones, 2,5 millones más o menos durante la pandemia. Ellos, ¿qué podían hacer? Bueno, la parte triste del programa, digamos, y que estaba muy triste, Mary, cuando le preguntábamos cómo le había ido, le dijo una parte muy mala, porque, por ejemplo, todo el programa prevención de embarazo adolescente les había funcionado tan bien, pero claro, estuvieron 6 meses cerrados y el 80% de las chicas volvieron, pero volvieron embarazadas. Es un programa bien bonito, que no vale la pena contar ahora, pero que participan chicos y chicas en ese programa de prevención del embarazo adolescente. Muy, muy bueno. Mary es una bibliotecaria que la tienen que conocer. Bueno, lo que hizo ella es desarrolló un programa de escolar. Entonces, lo que no podían juntar a la gente en la biblioteca. Y lo que hizo es, en la mañana, iban los profesores a la biblioteca y grababan las clases en los computadores o en teléfonos móviles. Y por la tarde iban los chicos, los que podían, un grupo pequeño, y estaban los maestros ahí, uno o dos maestros, entregando todas las clases que se habían grabado en la mañana. Como eso no era suficiente para entregárselo a los chicos, esta biblioteca recicló aproximadamente como 400, 600 teléfonos móviles viejos, los recicló, grababa ahí las clases y se las llevaban todos los días a los chicos para que estudiaran con los teléfonos móviles, porque allá no hay computadores, no hay internet, no, nada de eso existe. Eso fue la solución que encontró la biblioteca de Kibera para dar educación a los niños. Hablábamos recién de la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional del Perú se volvieron
realmente loco. No, parecía no Biblioteca Nacional, digamos, en una verdadera biblioteca pública en el ámbito digital. Como, lo primero que sacaron fue este Aló BNP, que es un programa que fue internacionalmente premiado, porque contaban 30 minutos por teléfono todo el día, historias, cuentos, leían el diario, lo que sea, principalmente dirigido a adultos mayores, por teléfono normal, ni siquiera por celular siempre, contaban historias. Y así sacaron, no les puedo, cursos de aritmética, de filosofía, clases de guitarra, capacitación a bibliotecarios, pero por montones. Sacaron hasta un diplomado para bibliotecarios. Hicieron una gran cantidad de actividades en el ámbito digital. Porque en Perú el problema, y como muchas partes pasó, y como escuchábamos el otro día, lo único que se podían circular en ese tiempo eran los deliveries de comida. No podían dar gente repartiendo libros, digamos. Bueno, el delivery se permitía. Entonces la Biblioteca Nacional no halló nada mejor que hacer un delivery. El delivery de libros. Y funcionó, y funciona hasta el día de hoy. O sea, terminada la pandemia, digamos, por lo menos en esta fase, sigue funcionando de manera muy significativa. Esta es la Biblioteca Pública de Cancuaca, y este es el último ejemplo que les pongo de la pandemia. Esta biblioteca es una biblioteca indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos están en un están alrededor de un parque nacional protegido por la UNESCO y que están batallando mucho con muchas empresas que quieren comerse el parque para intereses comerciales. Como todas las bibliotecas, tuvieron que cerrar. Yo me acuerdo que por esos días estábamos haciendo algún programa de bibliotecas en Latinoamérica y le pregunté a Soldes Maestre, el jefe de la biblioteca, y Soldes, ¿cómo han llevado el cierre de la biblioteca? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han podido hacer? Porque claro, es una comunidad rural, indígena, no es que haya mucho internet y todo. Entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? En realidad no ha pasado nada. La biblioteca nunca estuvo ahí. Nunca estuvo en esas paredes que tú ves ahí. La biblioteca está en las veredas, la biblioteca está en los jardines de la gente, la biblioteca está en las plazas, la biblioteca está en la olla común. Y ellos salieron a los jardines, a las plazas, a llevar libros, a llevar lectura, y eso lo hicieron. Y se acabó. Nunca tuvieron el problema. Es más, me decía, hay una ellos hicieron una olla común. Comían en comunidad. En esa olla común, y contaban historias y compartían libros. En esa olla común, una chica le decía, qué pena que se acabe algún día la pandemia. Porque esto no lo vamos a tener más. Esta vida comunitaria que estamos desarrollando hoy día no la vamos a tener. Vamos a volver a nuestras vidas. O sea, las bibliotecas sí estuvieron abiertas. Eso es lo que quiero decir. Sí estuvieron respondiendo a necesidades. Vuelvo a esta biblioteca para mostrarles un video. Está en portugués, pero está subtitulado en inglés. No, ni siquiera está en castellano, lo siento. Pero quisiera mostrarles esto para ir cerrando. Para decir una cosa que... Yo, bibliotecario, puedo explicarles muy bien lo que es una biblioteca. Ustedes me pueden explicar mucho mejor lo que es una biblioteca. Pero es muy tremendo cuando la explican los propios usuarios. Es muy radical cuando un usuario te explica a ti lo que es una biblioteca. El volumen, por favor. El Tietê chegou à biblioteca. Agora nessa série eu tô vendo com o meu irmão mesmo. A gente dá a volta aqui pelo Carandiru. Meu trajeto é o seguinte, eu saio do albergue, que é aqui perto, né? Na Zaquinarte. Quando eu venho pra cá, eu venho pela ciclovia, o percurso, veja, uma biblioteca dentro de um parque.
não podia ser melhor. Para quem está no albergue, isso aqui é uma ilha, né? É muito bom. O espaço é grande, cheio de atividades aí para a gente fazer. Participo às vezes dos eventos culturais. Eu trabalho às vezes venho só tomar um café. Eu nunca pensei em aprender xadrez. E aprendi aqui. É uma coisa que faz parte da minha vida. O xadrez já me trouxe muitos amigos também. Eu vim para São Paulo fazer tratamento hormonal, a cirurgia de resignação sexual através do SUS. E eu conheci a biblioteca, né, porque eu precisava de uma forma de eu comunicar com a minha família. Acessava a internet. E a internet é incrível, né, a gama de coisas que tem. E aqui dá essa possibilidade, são 2 horas por dia. Eu, por exemplo, eu já consegui aprender um pouco de mandarim. Imagina se eu não tivesse esse computador. Ia ser difícil, né? Por exemplo, o trabalho, né, que a gente tem que fazer da escola. Aí nós já vem direto pra cá, vai estudando aqui mesmo. E aqui tem bastante livro, né, também, né, que é a biblioteca, né? A leitura é a única coisa que nos liberta, né, de todos os conceitos e preconceitos. Você escolher a sua vida, seu modo de viver, né, é uma ferramenta de transformação, de inserção à sociedade. A leitura conduz a gente a universos, né, paralelos, experiências que você não tem. Acho que os livros, eles devem fazer parte de uma construção humana. Eu acho que isso reflete tudo o que está ao seu redor. É a forma como você enxerga, como você observa, como você vê as pessoas, inclusive. A biblioteca é um espaço de inserção social. Você criar relações. Realmente, é um lugar de encontro. Quem frequenta a biblioteca é todo mundo. Ela é de todos. Nunca passei por nenhuma discriminação aqui dentro. Sempre me tratar de forma respeitosa, afetuosa. Então aqui é um abrigo, uma condição bem melhor pra gente, né? Que passaria na rua. A gente se sente bem acolhido, né? É um lugar da pessoa se reencontrar consigo mesmo, traçar novas perspectivas. É um lugar de reestruturação. É um começo. Outra pessoa fala assim, Eric, vamos ali roubar, pegar um celular. Falei, não, eu vou pra biblioteca ali, vou ler um livro, vou jogar um joguinho. Não sou dessa vida aí, não. Falei, você devia sair dessa vida aí também, vamos ali na biblioteca. Aí, quando fui ver, ele já tava aqui, já frequenta mais aqui com a gente, já saiu dessa vida. Eu sou muito grata a esse ambiente, pelo significado que ela tem na minha vida. O bom seria se todo mundo tivesse acesso a lugares como esse. Várias periferias aí, ó. Devia ter um espaço desse daqui, ó, pra pessoa entrar e sair reformada de lá, né? Eu acho que é um ambiente que te dá uma certa esperança, sabe? Eu acho que é isso que a biblioteca traz. Si se fijan, la biblioteca no se muestra nunca. No se ve. Es preciosa, es lindísima, pero no se ve. Y eso es muy, muy fuerte. Y Rebeca, la chica transgénero que está ahí, ustedes van a esa biblioteca cualquier día y se la encuentran. Está ahí siempre. Es realmente, o sea, pareciera que ella estuviera preparada ese discurso. Ella habla así. Es impresionante, sabe más que uno. Imposible no emocionarse. Finalmente, no importa el tamaño de la biblioteca, no importa los premios que reciba, no importa dónde esté ubicada, no importa nada de eso. Lo único que importa es la respuesta que da a un miembro de su comunidad. Con eso termino. Yo quisiera simplemente dejarlos invitados. Esto es parte de lo que he dicho acá. Es parte de un libro que se llama La Biblioteca Imaginada, Jardín para Sembrar Comunidades, que será presentado formalmente el próximo martes
31 a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Gabriel García Márquez, en la nueva biblioteca. Y en el día primero, el miércoles primero, a las 6:30 de la tarde en Vic, en la librería El Petit Tresor, también será presentado nuevamente. Eso era lo que tenía que decirles. Muchas gracias. Magnífico, magnífico, Gonzalo, as usual, val? Tenim un petit estona, dos, tres preguntes, si li voleu fer, i si no us, si voleu fer cap pregunta, faríem la pausa cafè, val? Diguéssim, a la zona de la cafeteria de la biblioteca. També us volia dir una cosa a nivell organitzatiu. De cara a la següent sessió, després de l'esmorzar, em comenten que la gent que vulgui estar a la taula rodona que entri directament cap aquí després de fer el cafetó, i la gent que vulgui optar per alguna de les altres. Les persones que vulguin gaudir d'alguna de les altres dues sessions a la mateixa hora, que s'esperin al hall, val? Davant de les escales, i allà l'estaf de la biblioteca els acompanyarà per que no hi hagi problemes d'itinerari ni circuits. ¿Alguna cosa más? Sí, una, solo una cosa que yo olvidé poner en la presentación porque es que me presionaron mucho para terminar muy rápido. Si les gustó el último video, ese video y otros más de la biblioteca de Sao Paulo está participando en este minuto en un concurso de videos de bibliotecas de la Asociación Italiana. Tú puedes explicarlo mejor, quizás. De la Asociación Italiana junto con IFLA. Y pueden votar por él, porque para mi gusto es el mejor video. Dele, explíquelo usted. ¿Dónde se encuentra? Del concurs Acorto di Libri, que ho promocionen les biblioteques públiques italianes. A l'Acorto di Libri és la base d'un concurs més global que ho fem des de la secció de Metropolitan Libraries, que aleshores sí que s'eleva a categoria internacional com si diguéssim, ha passat aquesta primera fase de concurs italiana i ara és un dels finalistes que ho sabrem d'aquí a molt poquet. Els resultats de les votacions es faran a Dublín, vale? Que aquest any se celebra la IFLA ja. Ja està. Fins ara. ¿A dónde se puede votar? Es que en principi, les votacions són per aquelles persones que formem part del comitè. Però, no, sí, però sí, este es público. Ja a Corto di Libri sí, però com si dijéramos a Corto di Libri ya ha ganado este premio. A ver, no, Sao Paulo participa con varios, el jurado premió otro video de Sao Paulo. Uno de unas historias. De unas historietas, pero sí. El concurso, como si dijéramos, está cerrado, como si dijéramos, a los miembros del Standing Committee. Hay que... No creo que... ¿Hay un...? ¿Sí? Sí. Hola. Perdón, hola. Gonzalo, un gusto escucharte de nuevo. Mira, tengo una pregunta respecto a qué opinas tú de los sin techos y la biblioteca. ¿Los sin techos te refieres a la gente que vive en la calle? Perdón, sí, los homeless. Sí. El sensellarisme. Bueno, yo no sé si muchos de ustedes saben, fui el director fundador de la Biblioteca de Santiago, la biblioteca pública más grande que hay en Chile hasta ahora. Y cuando nosotros hicimos un estudio de impacto sociocultural antes de abrirla, hicimos un radio bien gran, gigante alrededor de la biblioteca
y analizamos todo tipo de públicos que había, centros de alumnos, centros de padres, instituciones culturales, sindicales, comerciales, de todo, clubes deportivos. Lo analizamos todo y lo teníamos todo muy bien controlado. Pero abrimos la biblioteca y al día siguiente nos llegaron gente que vive en la calle adentro. ¿Y qué hay con eso? Cuesta porque no es fácil hacer los programas, pero se abrieron. La biblioteca San Pablo, la gente duerme al lado de la biblioteca esperando entrar en la mañana. Duerme ahí esperando entrar en la mañana. Y está lleno de gente de la calle adentro todo el día. Yo tengo una anécdota súper bonita que si me dan tiempo se las cuento muy cortita. Hay una persona que vivía en la calle en ese tiempo, creo que salió, me contó la jefa de la biblioteca, de la Biblioteca Santiago. Este señor llegó un día a la biblioteca, y la Biblioteca Santiago está distribuida en alas, en salas distintas. Sala infantil, sala juvenil, colecciones generales, literatura, etc. Cada sala tiene audífonos, ¿audífonos se dice? ¿Sí? Auriculares. Para cada sala. Claro, el señor llegaba y los auriculares de todas las salas ya estaban ocupados. Entonces se dio cuenta que en la sala infantil no estaban todos ocupados. Fue y le dijo a Lorena Moya, la jefa de la sala infantil, le dijo, préstame los auriculares. Y Lorena me dijo, yo pensé en ese minuto, tengo dos posibilidades. Uno, no prestárselos y cumplir con el reglamento de la biblioteca, que solo se prestan ahí. Pero eso me va a significar que el tipo se enoje y se vuelva un poco violento. Y la otra posibilidad es prestárselo y que se enojen todos los funcionarios de la biblioteca con ella. Bueno, optó por la segunda, por supuesto, que era lo que había que hacer. Y de ahí en adelante, el señor nunca más fue a otra sala a buscar auriculares, sino que iba a la sala infantil, porque sabía que ahí había. 3 meses. Se volvió usuario permanente. Antes no iba a la biblioteca, se volvió usuario permanente. 3 meses después, un día sábado, el señor llega con Lorena y le dice, y venía con una niña, dice, no vengo por auriculares hoy día, traje a mi hija. Dio la dirección de la biblioteca como dirección propia para hacer las visitas legales de fin de semana. Se explica sola la historia. Eso. Así que sí, debemos abrir las puertas. No sabemos cómo, pero debemos abrirlas. Karma. Sí, sí puede, Karma. No quiere dejarte el presidente, pero sí puede contribuir. Micrófono, porfa. Sí, párate, dice así. A Barcelona tenim un cens de 1.025 persones que dormen al carrer, sense comptar les fundacions tipus Arrels i tal. Des del meu punt de vista, jo intento ser molt pràctica perquè me toca bien, me exploten els problemes en el despatxo i, com tu dices, sí que hi ha una part més racional i una part més d'acord. Entenc que aquesta decisió era emocional i sí que es fonamenta una possible resposta posterior. Però sí que una miqueta el marc de convivència a través d'una normativa i sobretot transmetre aquesta normativa o aquesta valorització de l'espai públic. Perquè les biblioteques som espai públic, som àgora. Aleshores, si som àgora, som àgora en totes les conseqüències, en el sentit de fomentem el debat públic, sí, i d'alguna manera som espais igualadors, espais democràtics, etc. L'única qüestió que ahir, per exemple, sortia a Barcelona és que els bibliotecaris, després d'aquest temps que ens ha tocat ser resilients i actuar
com a comunitat, com a líders de la comunitat resilients, em fa l'efecte que ens hauríem de validar, perquè validar a nivell de tota la comunitat de la ciutat com a garants d'aquests espais igualitaris, tercers espais, etc. I ja està. Era simplement complementar això i donar una miqueta de resposta a la Montse. Jo aprofito, si us sembla, ja que hi ha els jefes del col·legi, d'obrir aquest diàleg o aquesta necessitat a nivell de col·lectiu professional. Vull dir que potser és un tema que no s'ha tractat i que ens hauríem de plantejar. O sigui, les properes jornades, o quan sigui. ¿Sabes qué? Yo creo que también, yo contaba esto de la historia de la Biblioteca Santiago, que diseñamos y que pensamos todos los espacios y hablamos con toda la gente, pero no pensamos los que estaban ahí, porque son invisibles. Una biblioteca en Washington a mí me encantó. Yo, esa es la mejor experiencia que tengo. Una biblioteca en Washington también se le fue a pensar en eso, pero encontraron una solución posterior. Adaptaron el espacio. Ellos lo que hicieron es que en la biblioteca pusieron, porque ¿cuál es el gran problema de la gente en la calle? El olor. Uno de los, son súper llamativos porque entran y la sala... Entonces lo que hicieron ellos es pusieron un servicio para la gente de la calle, un servicio de ducha de 8 a 9 de la mañana y un servicio de desayuno de 9 a 9 y media para toda la gente de la calle. Tú entras a esa biblioteca, está lleno de gente en la calle y no huele a nada, en pleno invierno. Es jodido, pero es nuestra comunidad. Pero ¿sabes qué? Yo, si alguien de la calle, alguien que vive en situación de calle, como se dice eufemísticamente en Chile, moradores de rúa, como le dicen en Brasil, da la dirección de tu biblioteca como propia, yo creo que está hecho. O sea, ahí lograste algo, una persona la lograste. Eso es muy importante. Ya, vamos, sí, hay que cortar, me echaron ya. Gracias.